¡Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una opinión de un fracaso absoluto. Para mí, sin duda alguna, uno de los fracasos de los últimos 5 años, una hostia tremenda y algo que se veía venir de lejos. Yo me he estado aguantando desde el estreno de la película y mi crítica en el canal, que he de deciros a todos que muchísimas gracias, porque fijaros que el vídeo tuvo muchísimo apoyo, muchísimos likes, más de 773 comentarios me dejasteis, más de 18.000 reproducciones, que ya sabéis que mi opinión de la película es que certificó la muerte de la saga y fue una película absolutamente mala y para mi gusto incluso una película que se burlaba de los fans en una gran parte, pero esto es la punta del iceberg, porque con este vídeo vais a flipar con dos cosas que os voy a enseñar que mucha gente quizás desconoce, y yo voy a daros esta información, que es una declaración del director Tim Miller y otra declaración de James Cameron, que cuando las veáis con vuestros propios ojos, la gente que aún se aferraba a decir Terminator Dark Fate, bueno, no me ha terminado de disgustar, me ha gustado, me ha convencido. Bueno, yo soy de los que piensa que esto es como dice Clint Eastwood, no a todo el mundo le gusta el mismo culo, cada uno tiene su opinión y en el cine tenemos libertad de gustos y opiniones, eso por supuesto. Pero cuando hay un producto cinematográfico tan malo, y aparte que el canon básico, lo que son los cimientos básicos de la saga, a nivel narrativo se los pasa por el forro, no se puede dejar pasar por alto. Yo de hecho no me llego a entender y no llego a explicar en mi cabeza cómo ha habido ciertos youtubers que han podido defender esta película indefendible. Yo de hecho veía más de un debate y estaba deseando estar en ese debate y dar mi opinión y decir, pero es que cualquier fan mínimamente de esta saga, al ver Terminator Dark Fate, que es la peor película de la saga, el ver ya los 5 primeros minutos y el ver el arco narrativo que se pasan por el forro, es ya un agujero de guión tan grande y una falta de respeto a tantos años de trabajo de James Cameron y de la saga de Terminator, que parece una película paródica, de verdad lo digo. Pero el hecho es que Terminator Dark Fate acumula 249 millones de dólares a nivel global tras este fin de semana. En Estados Unidos lleva 59,5 y acabará con poco más de 60. Y fuera apenas suma 189,8, por lo que no se espera un final más allá de los 200 millones. Su nota final apunta a 260 millones de dólares. Fracaso absoluto. Y la película, tenemos todos que recordar, costó 180 millones de dólares. O sea, digamos que esto es un fracaso, vamos, pero con letra mayúscula. De hecho, lo tengo aquí apuntado. Su presupuesto es de 185 millones de dólares. O sea que recauda prácticamente solo de más casi 80. Y se esperaba que recaudase mínimo 500. Aparte esta película que prometía de nuevo recuperar el espíritu perdido de los fans, que iba a ser una especie de reinicio, que iba a contar una historia. Y de hecho se plantearon hacer otra película más si esta película triunfaba. La vuelta del personaje de Sarah Connor, la vuelta del hijo de John Connor, la vuelta de Schwarzenegger de nuevo tomando un papel importante en el T-800. Esto era, por así decirlo, el revivir, ¿no? El recuperar la esperanza perdida de los fans, como en este caso Star Wars está de nuevo recuperando la esperanza con la pedazo de serie que es The Mandalorian, que es una maldita pasada, que tenéis mi crítica en el canal de todos los episodios, cada viernes ya sabéis que la subo. Pero es que esto no es solo esto, ¿vale? Me refiero, aquí no vengo solamente a comentar el tema del dinero y el presupuesto y la taquilla, ¿vale? Porque hay películas que fracasan en taquilla y son películas buenas, pero por A o por B no triunfan en taquilla. Y películas también que recaudan mucho en taquilla de manera injusta. La taquilla es un poco, bueno, a veces hay que saber cogerla, otras veces no. A veces me alegro por lo que recaudan ciertas películas, otras veces no. En este caso, para mí, merecidísimo este fracaso. Yo quería que se llevase la hostia y de hecho no he hecho este vídeo hasta ahora porque quería que pasase una época para que el tiempo me diese la razón. De decir, aún así ha habido gente, porque ha habido gente que le ha gustado la película, pero así es verdad, porque si es verdad que a la gente, porque por ejemplo con Venom, mirad lo que pasó con Venom, ¿vale? Venom a mí me parece una película malísima, malísima, con efectos visuales horribles. Y Venom es uno de mis personajes favoritos, de hecho tengo una línea de cómics de Venom de Marvel, sabéis que es uno de mis villanos favoritos. Y yo salí de Venom muy decepcionado. Es cierto que es mucho mejor que Terminator Dark Fate. Y aún así Venom recaudó casi 800 millones de dólares, o sea, fue una película que en taquilla
tuvo una recepción buena y hubo a mucha gente que le pareció entretenida. A mí no, me pareció muy mala. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que yo esperaba, digo, a ver si Terminator Dark Fate, a pesar de lo mala película que es, porque es horrible, recauda mucho en taquilla, porque a mucha gente, bueno, lo entretiene y es, y tenemos un caso estilo el de Venom, o más estilos, que también este año hemos tenido el fracaso absoluto del Hellboy. Que Hellboy es otra película, se ha metido una hostia tremenda, pero bueno, Hellboy me parece aún mejor película que esta. Pero lo que vamos es que, tras este fracaso, tras todo lo que está ocurriendo con esta película, que está dando mucho de qué hablar ahora, después de un mes, básicamente están saliendo declaraciones hardcore, fuertes, que me gustaría que esa gente que ha intentado defender la película, o gente que le gusta, o esos youtubers que alaban la película, que tras estas declaraciones me diesen su opinión. De verdad, o sea, sabéis que nunca suelo decir youtubers, o nunca suelo mencionar a nadie ni nada, pero es que me ha chocado muchísimo, ver cómo un producto que el cimiento básico de Terminator se lo pasan por el forro. Incluso ya dije que a mi parecer falta respeto a los fans. O sea, es como si mañana me haces una película del Señor de los Anillos, o una película de un universo o una saga muy querida, y los cimientos básicos narrativos haces ¡pam! A la mierda. Pues ¿cómo se lo va a tomar un fan? ¿Cómo se lo va a tomar eso un fan? Y luego encima la película, con todos los defectos que tiene, que ya comenté en mi crítica, sin ni con spoilers. Pero es que, a lo que voy, preparaos para los trapos sucios y preparaos para abrir el cajón de mierda, porque Terminator Dark Fate, Tim Miller declara que no volverá a trabajar con James Cameron. Miller admitió que no estaba seguro de cómo iba a reaccionar Cameron ante su edición, pero que después de una proyección se encendieron las luces y había muchas cosas que había cortado que Gene pensó que eran importantes y escenas que habíamos filmado. Había tenido desacuerdos, dijo el director. O sea, digamos que Tim Miller, cómo ha hecho las cosas James Cameron con esta película, le han parecido horrible, no le han gustado, parece ser que se han cortado escenas, que Tim Miller no ha tenido la libertad creativa que le hubiera gustado para enfocar esta película. Y aparte, ya sabéis que a raíz del estreno de Terminator Dark Fate, pues James Cameron se desentendió de la película, no quiso hacer entrevistas, no quiso saber nada de Terminator Dark Fate. Dijo, yo me limpio el hombro, te apañas tú, y le ha caído toda la mierda, para mí injusta, a Tim Miller, porque creo que Tim Miller no es un mal director, pero aquí la ha cagado bastante. Quizás se ha confiado, quizás no le ha dejado trabajar como le hubiera gustado a este director, y James Cameron ha metido demasiada mano, no lo sé. Pero ahí está, ahí está. Y esta declaración ha salido un mes después del fracaso. Pero no queda la cosa, y seguimos abriendo el cajón de mierda, porque es que yo con esto, cuando lo he visto, me he quedado flipado. Digo, madre mía, menos mal que el mundo no está loco y que esta película ha sido lo que es, y ahora está saliendo toda la mierda que hay detrás de la película, que es mucha. Y es que James Cameron con Terminator Dark Fate hicimos una película feminista. Tócate. Voy a decir tócate. Tócate porque tela, tener que leer la declaración de James Cameron, el que ha dado vida a esta saga, un director para mí en una gran parte legendario. Recuerda un poco al caso de Ridley Scott, ¿no? Que son dos directores que tienen joyas y obras maestras en su carrera, y luego también fracasos absolutos. Ridley Scott y James Cameron comparten eso, son dos directores que son dos montañas rusas. Pero es que tela tener que leer de James Cameron que si Terminator Dark Fate es una película feminista, que le hicieron por tema del feminismo y todo esto. Que sí, que yo nunca me he metido en estas polémicas, ¿eh? Y nunca he dado mi opinión, y de hecho yo defendí que a mí no me importaba que las personajes, todos los personajes, la mayoría de personajes que salían fuesen chicas. A mí no me molestó, de hecho yo defendí que me gustaba, si luego la interpretación, el personaje, la historia que hay detrás es buena, porque la interpretación de Natalia Reyes es horrible. O sea, la actriz es malísima. Yo la vi en la película Terminator y cuando sale los flashbacks de que es la líder de la resistencia en un futuro, yo me echaba las manos en la cabeza. Yo no sabía si me iba a sacar un arma o me iba a vender en cualquier momento un taco. O sea, era horrible, era de verdad horrible, ¿eh? Y no tengo nada en contra de los actores mexicanos, porque hay grandísimos actores y directores. Bueno, pues Alfonso Cuarón es uno de mis directores favoritos. Pues la actriz es mala, igual que os puedo decir actores malos españoles. A mí Mario Casas, por ejemplo, que se ha estrenado una película hace poco, no me gusta nada, y es un actor español y me parece horrible, no me gusta, me parece súper sobreactuado y sobrevalorado también. Sin embargo, pues como en todos los países o todos los continentes, hay grandes actores y malos actores, y Natalia Reyes es el caso de ser una mala, muy mala actriz. A mí no me convenció nada.
Pero bueno, esto, otra punta más. ¿Qué más queréis que os diga? No me enrollo más, fracaso merecido. De verdad, me alegro de la hostia que se ha metido esta película. Espero que le sirva de lección a James Cameron y a toda la gente que trabajó fatal en esta película, porque de verdad, yo como fan de la saga, como fan sobre todo de Terminator 2, que ya os dije que soy súper fan, mi tío me la puso de pequeñito, y es una película con la que he crecido amando el cine. Yo he amado la ciencia ficción gracias a Terminator 2, y ver, yo salí del cine muy cabreado, salí muy decepcionado de ver Terminator Dark Fate. Y sé que muchos pensáis, bueno, un producto de entretenimiento, vale, tal, yo... Me entretuvo la película, a mí también me entretuvo, pero es que dentro del entretenimiento que tiene Dark Fate, 180 millones de dólares que costó la peli, para los efectos visuales tan horribles que tiene, porque los efectos visuales cantan de lejos, vamos, parecía... Yo hace poco me pasé el Star Wars Fallen Order en Twitch, que hago directos, y tiene mejores cinemáticas y mejores efectos visuales. Un videojuego que habrá costado no sé cuánto, que una película de 190 millones, una locura. El maquillaje, eso sí, el maquillaje que usaron en la parte final de Schwarzenegger, chapo, que de hecho... En el equipo de maquillaje trabajó un equipo español, trabajó una diseñadora española, creo, y el maquillaje de la parte final de Schwarzenegger, el maquillaje sí que fue increíble. En fin, cinéfilos y cinéfilas, vosotros me habéis pedido por la comunidad de YouTube que queréis vídeo, aquí está, obvio, ¿vale? Obvio, me habéis dicho que queréis vídeo, y he dicho, ¿queréis vídeo? Me habéis dicho que sí. Como siempre, os leo, os escucho, os atiendo por las redes sociales... Y sin más, espero vuestra opinión. Aún así, si hay gente que le ha gustado la película, oye, lo respeto, pero no lo entiendo. O sea, yo siempre voy a respetar la opinión de los demás, pero yo no entiendo. Eso sí, claro, si nunca has visto una peli de Terminator y ves esta, es una película muy disfrutable, ¿eh? Eso tengo que decirlo. O sea, si tú no has visto ninguna de Terminator y ves directamente esta, te aventuras en esta película como aventura, primera experiencia en la saga Terminator, es una película muy disfrutable, tengo que decirlo, pero claro, esto no es así, esto va detrás de una historia y un canon que se estableció para nada, para tirarlo a la basura por el retrete. En fin, esperemos que próximas y futuras sagas no cometan este error gravísimo, porque esto es un error, vamos, esto es un error que no se puede corregir. Ya os dije que la única forma de resucitar esta saga es que inventen, hagan un reboot de la saga entera, o que en un futuro veamos una Terminator 1 con otro actor, etcétera. Que eso no estaría mal para abrir una nueva saga. Y ver el futuro de los robots, el líder de John Connor, que no se enfoca muy bien, quitando Terminator Salvation, que no es que gustase mucho, pero a mí me pareció aceptable. Pero bueno, todo se verá. No me enrollo más, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, que le peguéis un ojo al canal, que por supuesto me seguís a redes sociales, Twitter e Instagram, que estéis muy atentos a los próximos vídeos, y no habéis tenido crítica de Frozen 2, porque no he ido a verla. No es una película que me llame mucha atención, Frozen 2, lo siento, que me habéis preguntado algunos. Vale, un abrazo y chao, chao.